Hola, mi nombre es Almudena Barrientos, de la Escuela Universitaria de Turismo Iriarte, adscrita a la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España. Y en este artículo, los autores presentamos una revisión sistemática bibliográfica sobre la producción científica que relaciona los conceptos de educación y comunicación con la alfabetización básica de personas jóvenes y adultas en América Latina. Para ello, hemos utilizado una metodología cuantitativa para la totalidad de los artículos encontrados, con una breve aproximación desde el punto de vista cualitativo para aquellos que focalizan su objeto de estudio de forma muy concreta en la temática abordada. Durante el proceso de investigación, hemos realizado un total de 672 búsquedas en las bases de datos de Web of Science y Scopus, y tras un rastreo inicial, hemos hallado 5.420 artículos, de los que tan solo 18 han formado parte de la submuestra para el análisis cualitativo. Después de realizar el estudio, lo más destacado es que Brasil y México son los países que más son tomados en cuenta como objeto de estudio a la hora de investigar sobre esta temática. En términos generales, la producción científica es extremadamente baja y, por último, podemos encontrar una investigación tipo que también presentamos en el estudio. El artículo está disponible en la página web de la Revista Latina de Comunicación Social y podrán encontrar nuestras direcciones de correo electrónico para plantear cualquier pregunta o comentario al respecto. Muchas gracias por su atención.